¿Me puedes enseñar cómo empiezo a hacer la hamburguesa? Esto lo puede hacer en casa y quien lo haga las hamburguesas saca el pecho. Exactamente, ya está. Ha llegado el punto. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal en Sos Cacahuate, en Nuevo Chiquitín, nuevo video en el canal. Entonces, amigos, esta vez tenemos un video bastante chingón, una sección, bicho, que no la damos por olvidado, amigos, pero de vez en cuando sacamos algo diferente de comida. Ey, ¿por qué traes la mochila si ya acabó el viaje, Nuega? ¡Ah, sí, es cierto! ¡Acabó el viaje! Me quedé traumado, güey. Amigo, acuérdate que esta es la mochila viajera. La voy a bajar, güey. Pues bueno, hemos regresado, estamos aquí en Chiapas. Amigos, queríamos retomar una sección de cocina que estaba un poco abandonada, pero hoy traemos una receta, bueno, nuestra receta, la receta del mall combinadas, Va a ser una combinación nueva, va a ser una hamburguesa. Es muy especial, muy chingona. Ya ves que la receta, los que han venido a comer aquí en el mall, saben que es una hamburguesa muy rica, muy casera, pero nosotros vamos a añadir unos ingredientes extra. Vamos a hacer una hamburguesa especial, se llama la hamburguesa especial del mall, no sé, ahí pónganle ustedes como quieran en la caja de los comentarios. No, hombre, el que ustedes les guste, amigos. Ahora solo esperamos al chef porque está un poco retrasado, amigos, porque se fue al antro ayer. Se fue a comer sus chelas y pues anda medio desvelado. No, va a ser mandado al mall, estamos esperando aquí en su negocio y pues cuando venga el chef empezamos con la hamburguesita. Así que vámonos con la sección de cocina, espero les guste mucho. Y ya saben que vamos a empezar a retomar estas secciones. También se vienen las secciones de cita, que vamos a... O la de 12 corazones, la segunda parte también, que próximamente va a estar. Nada más que es difícil reclutar a las chicas, difícil. Y a los chicos también, porque casi no hay muchos solteros, ¿eh? Eso sí. Así que sin más que decir, comenzamos. Bueno, amigos, ya nos encontramos en la famosa hamburguesería El Mall. Como ven ahí, El Mall es una hamburguesería que le da vagina a McDonald's, a Burger King, a las famosas Fat Food, que le llaman Car Junior, güey. Car Junior, ¿cuál otra? Car Junior, Burger King, McDonald's, güey, La Perrona, güey, Tortas La Tía. Pero esa es una tienda, no es comercial. Por ejemplo, KFC también hay hamburguesas. KFC es una hamburguesa. La Perrona le da la madre a todos, güey. Mi camarada le da la madre a todos. Ese pinche de hamburguesería es que me comido. ¿Sí o no, carnal? Acá papi he hecho todo, pe, güey, el pan, la carne, la tomate, ellos lo siembran, pe, güey. Ellos lo siembran. De hecho, ya en su atrás de su patio del mall, güey, tiene una huerta, güey, tiene sembrado tomate, rábano, cilantro, jícama, todo tiene. Hasta la carne lo tiene. Yo pensé que el mall compraba el tomate, pero lo tiene enterrado, pe, güey. Oh, güey, güey, mira, con razón le da de comer al solo vino, locura, porque de ahí, mira. Lo tengo dando, creo, güey, al solo vino, neta, güey. Qué buena teoría, güey. Sí. A la verga. Mucha gente igual ha venido a grabar acá de bueno, comiendo, probando, pero nosotros, las verduras, no sabíamos cómo venían. Ya lo siembre, güey, ya lo siembre. Y quien nos pueda dar la información más, el pequeño Mol, el hinchadito Mol. Ya saben tus secretos de que tú, el tomate, la cebolla, el chile, lo siembras atrás de esta pared. Tienes una buena huerta acá de este lado. Ajá. Ahí tenemos todo, cebolla, lechuga, tomate. Dice que tú lo comprabas, güey. No, güey, tenemos una huerta, güey. Ahí cualquier rato te voy a invitar para que entres a grabar, güey. Ah, ya, bueno, ese sería en otro video para ver la huerta del mall. Si quieren una segunda parte, ver la huerta del mall, los ingredientes, pues deja ahí bajo la caja de los comentarios. Y pues bueno, mall, vamos a empezar a preparar una rica super hamburguesa. Lo que no te hemos comentado es de que vamos a meter nuestros ingredientes también, que hemos hecho hamburguesas anteriormente en el canal, con tu hamburguesa, mall. Va a quedar riquísimo. Pequeñín Mol, ¿me puedes enseñar cómo empiezo a hacer la hamburguesa? Esta es la margarina, prendes, ¿no? Primero es el comal. Ajá. Ay, enséñame. Mira, derretirlo todo. O sea, se derrite todo. Todo. ¿Ah? Todo se derrite. Perfecto. Todo el comal. Ay, ¿qué dice encapotada que tiene aquí abajo? Ok, se derrite toda la harina. Sí, todo.
¿Harina? Margarita. ¿Harina? Margarita. Mi mamá vino muy pendeja el día de hoy. Primero, Molte tiene que poner la margarina. La margarina para que lubrique la parrilla. Cuando hace aquella cosa, le echa un salivazo. Complicada, papi, vamos. Salivazo antes de... Salivazo y para que no raspe, para que no duela. Bueno, amigos, ahí como vimos, el Mol ya lubricó la parrilla con margarina. Ahorita le va a meter la carne. Ahorita hay que sacar la carne completa. Bueno, amigos, como vieron ahí, el primer paso fue poner la margarina en la parrilla. Ahora dice el Mol que va a freír la carne, que es una receta secreta que él no puede decir, porque ellos también la preparan, hacen la carne, no sé qué ingrediente lleva. Si algún momento el Mol quiere dar su receta secreta, que no creo, pues ya será opción de él. Mol, la receta secreta de la jefa, ¿no? Que es para las hamburguesas. Esa receta ya viene de años, de antaño, de mi abuelita, tatarabuelita y todo así. No manches. Ella lo preparaba, ya nosotros nos lo daba con frijolito, pancito. O sea, era una carne que lo freían y lo preparaban, ajá, ¿no? Ella misma lo preparaba. Lo comían con frijolitos. Fue pasando de generación en generación y pues ya se nos ocurrió con mi mamá pues poner una hamburguesería con esa receta de carne. De la carne. ¡Oh, sí. Mira, ya viste nuevo! Sí, ya la receta. Hey, esa receta jamás puede ser revelada. Ah, es como la de cangrejo, pues. Jamás en la vida. Bueno, amigo, ahí ven las carnes. Esta es una receta secreta de su abuela, tatarabuela del Mol. Y ahora las implementan en la hamburguesería. Ya se siente el olor bien rico, güey. Que ponen la carne Mol, ya se siente que va a ser. ¡Verga, porque soy aperrado, güey! Que ya se siente. Bueno, que la verga, pues. Ya lo viste, la perrada, ya se acabó una salchicha entera. Mira, güey, mira. Amigos, acaba de ocurrir algo. El pinche Dos me la acaba de cagar, observen. Se lo está regando, güey. Dos, venía. ¡Para que se lo está regando encargado del negocio, güey! Es que la otra vez le estaba yo enseñando y aprendido. No, mira, me gusta bien cocido, güey. Bien cocido. Pero este ya está pasado de cocido. En dos, me verga, que más una carne. No, verga, esa madre truena, güey. Ah, más crujiente. No le estés dejando el negocio al Don de Mo. Está dorado la carnita. Que más bien, ahora pues, otro, vamos a poner otro. Su pinche chalán la caga, va bien culero, güey. Bueno, amigos, ahora como el Mol está asando la carne, vamos con la receta de nosotros. Ay, pero este verga también es comer. No, no, es que también hay que probar, pe, güey, los ingredientes, güey, si son buenos, güey. No mames. El pan del Mol será empanizado con la Takis Fuego. Entonces, para eso hay que hacerlo polo primero. Hacerlo lo más poquito que se pueda. ¿Estilo de Chamara? Mira, ¿cómo? Es que cuando cocino me pongo así. ¿Cómo están así? Así están así porque acuérdense que la mano de trans o la mano de loca tiene buen sazón. Ah, mira. Sí, confiadita. Ajá, así. Lo malo que tú no tienes pancita. No, pero ¿lo saco el pecho? Exactamente, y así nada. Tienes que poner la boca así, abuela, la boca de lado. ¿Así? Pero dime si lo estás haciendo bien. Sí. Nada más, pero la mirada de la frente tantito, ¿no? No mires hacia abajo. Hacia allá. Mirándola. Chao, chao, señora. Adiós, señora, que le vaya bien. Acá lo que estamos haciendo es triturar las Takis, no quedar tan en polvo para que se vea la crujiente de los pedazos de las Takis en el pan. Lo más que se pueda. Y vamos a ponerlo en este platito. Que esto va a ser, bueno, ahí le falta todavía. Yo sí, le falta. ¿Qué hay, Fifi? ¿Cómo vas? Fifi, no me digas Fifi, estúpido. Esa es toda gárgola, yo estoy bonita. No eres tú la Fifi, güey. No. Y que soporten. Maldita esa perra que me ganó. Hay una mentadita que salió veneno, le dicen. Pero no se olviden que la única e inigualable Xiomara Veneno soy yo. ¿Aquella se llama Xiomara o nada más Veneno? No, también no es Xiomara, también. No sé, no me interesa. Lo malo que yo salí ya de grande, ella está niñita, está capullita. Está capullita, ¿eh? Amigos, así nos quedó el polvo de Takis. Ojo, no tiene que ir bien también triturado también fino. No, tampoco. Para que se vean las texturas del Takis en el pan. Eso al final del video lo van a ver. Bueno, vamos a poner esto acá. Aparte de la carne, va a llevar unas pechuguitas de pollo empanizadas con Takis Fuego, ¿eh? Para eso, ¿hay que estrellar los huevos? Sí, claro que sí, por supuesto, soy experta en eso. Sin cáscara, amigo. Tiene que ir el huevo sin cáscara. ¿Otro? Para que al momento de masticar no estén crujiendo. Voy a pasar otro. Ay, mira, si sabes cocinar. Ah, ya te fueron con cáscara. Puta madre, esa fue con cáscara. Vale, ver.
Si no me te obligan a dejar el changarro en tus manos, güey. No la vayas a cagar, güey. Yo trabajaba antes haciendo hamburguesas, güey. ¿Aquí con el mundo trabajaste, güey? Sí, aquí trabajé, güey. ¿Hace cuánto tiempo trabajaste tú acá, güey? Hace como unos 3 años, güey. 3 años, ya te olvidó la pinche técnica, güey. No, verga. ¿Qué más? Una carne, dos, güey. Mira, no, es que la gente decía, no, 3/4, muy crujiente, más o menos. Ay, por eso, ahorita, mira, yo lo hago. Amigos, miren, por lo visto, está haciendo un buen trabajo, ya no la está cagando. Mira, hace ratito. Ah, mira, ya quedó el tocinito. Entonces, hay que esperar a que tus hijos queden al 100%. Bueno, amigos, ahora vámonos con el siguiente paso. Chomara. El siguiente paso únicamente es revolver los huevos. Es como que si hicieras huevito en torta. Así no se revuelve, pendejo. Mira. Mira. Eres una pendeja. Hasta para eso. Pero es que primero lo estaba haciendo así tantito. No, es que la verga, este es en corto. Ahora, amigos, hay que lo que es empanizar las pechugas de pollo. Van a hacer 2 hamburguesas, así que hay 2 acá, mira. Vamos a pasar. Le pasa primero lo que es en el huevo, amigos. Bien, 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 que escurra. Y ahí se pasará a la harina. Un poquito, ahí. Y posteriormente en la taquis fuego. Esto va a quedar delicioso, mira. Vamos a poner esto acá. Yo sé, amigos, que ahorita se ve así, pero después, crean, el resultado es increíble. Esto lo puede hacer en casa, y quien lo haga, las hamburguesas de Taki, ya saben, mándenos la foto y los subiremos a nuestras redes sociales para que ver quién de ustedes le quedó esa hamburguesa más chingona, ¿no? Más pequeñita esta, pero está bien empanizada, va a ver que va a agarrar un pinche grosor bien chingón. Así que esto me lo voy a llevar, mientras Nuevadín les explica la otra parte, yo me llevaré esto a la parrilla. Y vamos a ver cómo queda, ¿qué? Ya vieron el procedimiento que hizo el cuchillo chaquetín. Lo mismo voy a hacer yo. Vamos a tratar de que se quede bien impregnada las taquis en la pechuguita de pollo para que tenga un sabor fenomenal. Bien aplastadito, bien aplastadito, amigos, para que esto sepa muy rico. A ver, Máster, para acá, ¿viste? Estoy viendo la mosca. Ay, Dice que viene a supervisarme, güey. Falta, mira, tratándome falta. Bien ese la salchicha. ¡Oh, my God! ¡Ey, ya, Xiomara! ¿Qué recuerdo te trae? No, me trae muchos recuerdos. ¿Qué recuerdo te trae esto? Espérate, Negadín, acuérdate que te veías un pasado muy oscuro, ¿eh? Sí, ya sé. Amigo, es que la neta, la Xiomara y yo anduvimos hace 7 años, ¿no? 7 años, cuando éramos chiquillas. Ahí les voy a mandar una foto, miren. Para estar aquí, ajá, debe estar confiado, sin tener miedo, okay, concentrado. Ok, miedo ni al diablo, papi. Porque aquí tienes que estar mirando que mira, se derrita bien. Ajá. Que se derrita bien. O sea, que se derrita bien, ¿no? ¿Sí? Sí. Aquí está la pechuga ya empanizada de taquis, amigo. Vamos a ponerla aquí. Bueno, amigos, llegó el momento de empanizar las salchichas. Al igualmente que la carnita de pollo la vamos a empanizar con taco. Pero me informa que el 2 Metrillo tiene experiencia, trabajó aquí, hamburguesería El Mall. A ver, por favor, mira, ¿cómo se parte? Hazme tú tus fácil, cortes. Mira. Ya que cagabas el 2. No, papi. Ya la cagaste, mira. No, mira, no. Mira, mira. No, espérate. Se puede componer. A la verga, hay que echarle saliva a esta salchicha, güey. Está re seco. Ahí está, miren, amigos. Miren, qué queda. Mira. Así debe quedar, así debe quedar. Pues como vemos, amigos, ahí el 2 Metrín y el Nuegado están. Van a empanizar las salchichas que también llevarán lo que es la textura de la taquis fuego. Y aquí vemos al Mol, amigos. Ahí ven que las pechugas de taquis fuego ya están casi listas. Ya falta poquito, vamos. Ya poquito y ya transmitemos las salchichitas ya para que se acaben. Bueno, amigos, y vamos a poner también lo que son las salchichas de taquis fuego. Ahí está. Bueno, amigos, ahora vámonos con el proceso. Como vieron, ya se empanizaron las pechugas y las salchichas. Ahora vámonos con el pan, que va a ir empanizado también de taquis fuego, ¿no? Esto lo hicimos una vez en el canal. Sí, es cierto. Sí, y neta, quedó muy chido, quedó muy crujiente. Mucha banda ahí que nos sigue en el canal, amigos, preparó y nos mandó por Instagram. Nos mandó que igual hicieron sus hamburguesas a foto. Hicieron la hamburguesa con taquis y quedaron bien chingonas. Bien chidas, ¿no? Vamos a ponerle lo que es
Generosito, generosito, pues la tarde fue como que no está pegando mucho, ¿va, profe? Ahorita va a pegar. Sí, está a pegar, tranquilo, que este ya quiere maña, güey. Ya sé cómo te puedes transformar en show automáticamente, güey. Mira. Pues vamos a empanizar, amigos, lo que son es el pan de Takis para que esto pues le dé sea más crujiente más a la hora crujiente. De dar una mordida de la hamburguesa del mall, ¿eh? Como vieron, ya empanizamos lo que es el pan del mall con las Takis Fuego. Ojo, aquí ya nos quedemos una que avanzamos. Miren cómo queda la textura en el pan. Mall, ¿cómo ves esta receta? Se ve chida. Mira, chida, güey. Bien cosita y bien pegadita. Bien pegadito, mira. Y la neta que al dar una mordida, no. Entonces lo que hay que hacer es poner el pan, nada más son segundos, ¿eh? Aquí, a la parrilla. Este truco, ya sabes que esta receta es del abuelo Crispín. Se la estamos dando al mall para que pues igual en algún futuro él lo pueda integrar en sus hamburguesas, ¿eh? En algún futuro. En el menú. En un futuro. Ni lo sueñes. Es complicado hacer ese tipo de receta, sí, lleva su tiempo. Lleva mucho tiempo y de ahí la gente se va a desesperar. ¡Mol, mi hamburguesa está aquí en fuego! ¡Media hora! Es el problema que la gente no se espera, ve todo lo que es rápido. Pero sí, es complicado, neta, para hacer tipo de hamburguesas. Pues nada más chequen el video cuánto tiempo vamos cocinando las ya tapas y empanizando. Como ven, amigos, son segundos que lleva esto. Chicos, amigos, ahí está la otra tapita de lo que va a ser la hamburguesa de Takis Fuego. Dos tapas, miren. Pequeño Mol, ¿con quién nos iríamos? Ya tenemos tu carne que ya la freímos, ya tenemos las pechugas de pollo de Takis Fuego. Ahora, entonces te voy a empezar a poner el jamón, queso amarillo, ni siquiera van a echar quesillo, todo. Carne y tocino y ya nada más le doy la vuelta y ya queda. Ya viene la parte final, amigos, para probar estas ricas hamburguesas especiales de Takis Fuego del Mol. Así que Mol, comenzamos. Bueno, amigos, ahora vamos con el paso que dice el Mol, que va a poner jamón, va a llevar jamón, va a llevar quesillo. Va a llevar jamón. Ya, verga, no mames. Se enfrió la puta carne, verga. Ese güey no mames, para que bueno, vais a la verga y ven que come, verga. ¡Castra, castra! Tranquilo, papi, para que no te queme. Llevamos una hora aquí todavía. Pero bien castrado, lo voy a mandar a la verga. El Mol quisiera si un cliente te viera. Mira, son cuatro hamburguesas, verga, y ni una ha hecho. Ya voy a empezar. Mol, a ver, déjeme decirle. Mol, ¿te ha pasado que hay clientes muy así? Que lleguen y mol, mi hamburguesa, mol. Exigente, muy exigente. Pero tienes que tener paciencia, tienes que tener. Saberla llevar con los clientes. No, porque pero sí. Yo. Mándala. A veces hay gente que dice, el mall está muy serio, así, pues es que deben entender que el mall está chambeando toda la noche. Deben entender, amigos, que es complicado. Yo, sinceramente, me acerqué un rato a la parrilla. Están robando, que sigue. ¡Está el hambre, espérate, güey, aguanta! Me acerqué un rato a la parrilla, el calor, mall, de la cara, del abdomen también acá, se siente. Acá hay un hoyo y acá en la matriz. Entonces, eso como que es castrante, ¿no? Después de estar horas y horas cocinando hamburguesas, tienen que entender que es su chamba del mall. Aquí es trabajo aparte, independientemente de los videos, amigos. Es un poquito complicado, ¿no? El estar ahí preparando hamburguesas, estar atendiendo a la gente y pues y estar soportando esto, ¿va, Mol? El caliente, sí, muy caliente. Pero miren esta chulada, mira. Papá. Ojo, esta hamburguesa, amigos, no la vende el Mol. También lo voy a aclarar ahí porque van a decir algunos: es que mi hamburguesa del Mol no le puso quesillo o no le puso el Takis Fuego. No, esta es una receta combinada, ¿va, Mol? Sí, con receta con la de nosotros. Amigo, llegó el momento de ponerle mayonesa, verduritas a la tapa de abajo de la hamburguesita. Me dijo el Mol que se le pone generosito, que tampoco me pase de lanza. Sagocha va a poner a la otra tapa, ¿eh? Ah, venga, igual, generoso. Primero poco a poquito, embarra el luna. Poquito, embarra. Todo alrededor, papá. Simón, todo, carnal, todo. ¿Cómo lo ves tus ayudantes? No, está bien, nada más que está. El ayudante está de la verga, no hace ni nada. Esta ayudante es la que me gusta más. ¿No? ¡Oh, my God! ¡Ay, no, Mol! ¿Sabes qué me gusta de ella? Mira, si yo fuera mujer. Sí, le haría caso porque es un chico muy trabajador y se encula rapidísimo. Ah, eso sí. Mira. Estuvieras comiendo de aquí, papi, de la. ¡Llamó! ¡Ya! Pollita. Leve. No, ponle, general. Ponle más, cebolla. Sí. Tomatito, igual. Mate. Como ven, aquí está la otra parte de la tapa de la hamburguesa. Esta tapa es la que trae la Takis Fuego, ¿eh? Vamos, ahí están las salchichas. Uy, papá. Venga, la mostaza, si quieres mostaza. ¿Quieren mostaza, chavos? ¿Quieren mostaza? ¿Le gusta o no? Leve. A ver. Ya. Ok, ahora. Cápsula, ya. Es machín.
Ahí está, ahí todavía hay más. Falta la carne. Vamos a ver, primero, ¿cuál iría la, la pechuga de pollo? Échamela aquí. A la verga. Pechuga de pollo, de ahí, mol. De ahí, la carne. No mames, se ve rico esto. Ahí van las salchichas. A la madre. Son tres por hamburguesa, va. Tres por hamburguesa. Ahí está. ¿Y ahora? Salchicha. ¿Aguacate? Aguacate. Esto va a llevar aguacate, ¿dónde? A ver si soy bueno escogiendo aguacate, güey. Vamos a ver. A la ver. Aguacatito. Ahí está, aguacatito, generoso. Miren, amigos, ¿cómo está quedando esto? Ya lo voy a cerrar. Espérate, aguanta. Mira, más cápsula. Mira. Espérate, pendejo, estaba olvidando de esto. Ah, el chilito. Pero chido, papi. Nada más chiquete esta hermosura de hamburguesa, amigos. Monstruosa, Es la monstruosa hamburguesa del mall de Takis Fuego. Tú, papi. Venga, papi. Ya sabes, sale chida, güey. Sí. Estaba tocando el solo vino. Le estaba dando su chaqueta al solo, güey. Fui a comprar el aguacate y me lavé las manos. Sí, le estaba dando la chaqueta al solo porque está dormido, quedó el pobre. Ah, es cierto, amigos. Cuando el solo está dormido es porque el 2B le hace su chaquetita y está noqueado el pobre solo. Ahí ven, deslechado. La parte fundamental, amigos. Mira. Mira. Amigos, esa hamburguesa se ve sumamente deliciosa. Ahora llegó el turno de probarla, pero para eso, la presentación aquí le dejamos la hamburguesa monstruosa de Takis Fuego del Mall. Punto más importante. Aguanta, cocha. ¿Te va a regañar tu esposa? Dilo. Sí, me, ¿ah? Me da escalofrío. Ah, pero ¿te va a regañar tu esposa? ¿No lo sí, vas a ver? Me va a regañar. No, ¿qué? lo vas a ver. No, cocha, déjate llevar, chaparro. Déjate llevar. Ahí está, ya deja llevar. ¡Ay! Mira, es que le gusta el chaparro. Recordando viejos tiempos. Finalmente aquí les dejamos la foto de Allen y la. Ahí te quedo diciendo, ¿qué prueba esa hombre? Hemos llegado al punto culminante de este video, donde es hora de probar las dos recetas combinadas, que es del abuelo Crispín y la receta de la abuela del mol. Estas son las Takis y pesa, déjame decirte que pesa esto, mira. Son las hamburguesas monstruosas del mol. Así que mol, tú pártelo porque tú así no queremos echarlo a perder. La experiencia, mira. A ver. Papá, oh, madre, en 4 mol si se puede, por favor. Ponte en 4 mol. En cuatro la hamburguesa. Ay, no, se la salió como mi amiga la Fifi, la que está pasando. La primera hamburguesa, ya partidita, mira. Ahí está. Mi ex cuñada. Aprovechando el espacio, quiero mandarle un saludo a mi compañera, a mi amiga, a mi cuñada, la Fifi de Paso Limón, la que lloraba por mi hermano amargamente. Saludos ahí para su ex cuñada de Alan. Bueno, es hora momento de probar las hamburguesas monstruosas del mall. Y para eso necesitamos una salsita, mol. Hey, profe, pero aguante, no se puede faltar una buena hamburguesita sin la comunista. Como dijeron en mi Comanche, pobrecita la moribunda. La moribunda. Ay, aprovechando el espacio, saludos a mi amiga, la moribunda, la gárgola. La vieja. La gargolísima vieja, la antaña. Antaña. Un vasito de coca para acompañar. Voy a tener el gusto de probar estas hamburguesas. Así que ya vieron los ingredientes ahí en casa, lo pueden hacer y mandar la foto vía Instagram. Aquí le dejamos nuestras redes sociales y la vamos a postear para quien haga las hamburguesas monstruosas del mall, ¿verdad, mall? Sí. Así que vamos a probar. Voy a ser el primero, Gadi. Vamos a probar esto. El primero el muerto de hambre. Mira que está lo de ti, güey. Porque se lo va a acabar todo. Se lo va a acabar todo. Bueno, que lo pruebe, ya tiene hambre. Un poquito de habanero. Ahí va el momento. Mira, chiquese, nada más. Alabanza doble esa madre. Muy rica, ¿eh?
Vamos a probar. Ah, ni entra en la boca, güey. Ay, la mierda. A ver, está muy bueno. Ya te me estoy haciendo agua a la boca, muy güey. Buena. A ver. Ah. Ey, el pan y las carnes empanizadas de taquifuego le da un sabor. Un toque muy rico. Con cuidado, Fifi, no te vas a atorar. A ver, perra. Aguacatito, pavo. Mira, mira. Para. Del aguacate, mira, papá. Amigos, déjenme decirles que esta combinación, receta del mole y receta del huevo Crispín, quedó fenomenal, Wicho. Quedó súper rico, güey. Está bien riquísima. ¿Qué te pareció? 10 de 10. Bueno, el pinche aguacate le da un toque, güey. El aguacate. Qué molesto, ya. La mecha. Me hizo agua en la boca. Venga, mole. Bueno, y el que mole es de paladar exigente, ¿eh? El aguacate y la pechuga, mira, le da un toque a la hamburguesa. Neta, amigos, quedó sin palabras, casi no queremos hablar de la experiencia, del sabor de esta hamburguesa. Perdón, quedó muy buena, muy deliciosa. Come. Déjame comer, está muy rica. Déjame comer. La neta, chavos, háganla, en serio, háganla en casa. Esta receta combinada quedó súper chingona, la neta. Que te diga Fifi, si no. Se queda atrás con su negocio para el limón esa. ¡Ay, ya sé quién es! ¡No lo había visto! ¡Saludos a la chaparra! ¡Ay, no estés quemando! Bueno, amigos, así hemos llegado al final de este bonito video. Darle gracias al Mol por permitirnos el espacio. Aunque sea compa, hay que pedir permiso y agradecemos a su jefa también que nos dio el permiso. Mol, gracias, Mol, Mol, que nos dio el permiso de grabar un video acá. Mol, para la gente, para la banda que tal vez aún no conoce el local donde te encuentras, Mol. Estamos de la entrada de la Padre del Oxxo a 3 cuadras, papi. De 4 cuadras, este es Oxxo. 3, pendejo. De la entrada de la Padre hasta el Oxxo, a 3 cuadras, está el cartel de la hamburguesa, el Mol. Ahí está. Aquí estamos, de lunes a lunes, domingo, de 6:30 de la noche a 1 de la mañana. A 1 de la mañana, amigo. Así que si quieren echar sus hamburguesas del Mol, vengan y disfruten de esta riquísima hamburguesa, ¿eh? No solo eso, mucho también los hot dogs que están, mira. Delicioso. Agüita de horchata. Y agüita de horchata y coca, lo que ustedes quieran. 60 barras de agüita de horchata ahorita porque ya subió. ¿Cuánto? ¡Ey! ¿Por qué no? ¡Ah, ¿sabes 60 barras de horchata? No, amigo, no tengas eso. Está loca. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este bonito video. Así que si te gustó, no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen notificaciones a tiempo lo que estemos viendo aquí en Somos Cacahuate. Todo por amigos. Yo soy Wichwicho. Soy el Mol. La derecha que tiene. Hasta el próximo video, amigos. Adiós. Adiós. Saludos a la Fifi. Ya déjate mencionar. De pinche gárgola, ya. ¿Tú? No, ya también Antonia. Tu cuñada. Ex cuñada. Solo vino. Otra chaquetita.